Dios, he querido empezar esta conferencia, concierto precisamente, para tratarse de música, con música, ¿no? Y el objetivo es ver cómo podría sonar esta imagen que encabeza la charla de hoy, ¿no? Ese instrumento que aparece en uno de estos libros, que aquí he traído algunas reproducciones casi a tamaño natural de las páginas del fantástico libro de la Candela de Santa María. Porque para mí, que mi profesión es recrear o reconstruir cómo sería la música andaluza que no se conoce, la música andaluza que está olvidada, que está perdida, porque todavía no se estudia en los conservatorios, no se estudia en la escuela, solo serán pequeñas pinceladas, pero pienso que es algo muy interesante poder conocer, porque forma parte de nuestro acervo cultural, forma parte de nuestro patrimonio musical andaluz y merece la pena que se pueda reconstruir. Entonces, cuando me encuentro con esas imágenes, me llama la atención poder ver cómo podría sonar, ¿no? En esa imagen vemos este instrumento que ha abierto la charla. Esta conferencia va de eso, de ese proceso que tenemos los músicos, especialmente los que nos dedicamos a la recuperación del patrimonio medieval, de cómo hacer esa música, cómo devolverle el sonido a este patrimonio colectivo del que todos somos herederos. Así que comenzamos el viaje para conocer esos instrumentos musicales del rey Sal, una figura fundamental para conocer nuestra propia historia musical. Para descubrir la música, que ha pasado bastante tiempo, 800, 900 años, incluso 1000, tenemos la suerte de que vivimos en una tierra donde la luz es fundamental, los días son muy largos, hace buen tiempo, y tenemos una serie de costumbres que no han variado con el paso del tiempo. Aquí ven en esta ilustración una imagen amplificada de un libro que todavía a día de hoy está traducido al castellano, seguramente lo haremos, que habla de una historia de amor de verano, no lo sabemos, o amor de otoño o de invierno. Pero vemos una imagen representada que a todos nos gusta, escuchar música, bebiendo vino, como vemos aquí, que hay una serie de personas que están disfrutando de un músico que está tocando un laúd. Este libro es Rayazín Aguad, un libro que se conserva en la Biblioteca del Vaticano y que, como está digitalizado, ustedes pueden verlo por internet, no pueden leerlo a menos que sepa árabe. La verdad es que es un árabe bastante complejo, según dicen algunos arabistas, pero nos ayuda a comenzar este viaje por estas tierras andaluzas donde la música se cultivaba, y gracias a ese amor, a esa pasión, nosotros podemos disfrutar de este repertorio porque podemos conocer lo que se hacía. Tenemos otro libro fundamental, ahora sí ya empezamos a hablar del legado del rey sabio, el libro del ajedrez, donde se puede seguir viendo esa cotidianidad de la música, ¿no? Como la música ocupa el momento cuando todavía no existía en la era en la que vivimos nosotros, que es muy fácil poder escuchar música, en aquel momento tenía que contratar a un músico. Aquí vemos como ocupando el ajedrez, tienen a un artista a su derecha que está deleitando a los jugadores. Si visitan ustedes Córdoba, en Córdoba también encontramos bastantes ejemplos de cómo serían esos instrumentos. Aquí hay un capitel fantástico, no está muy bien catalogado desde mi punto de vista, se llama el capitel de los músicos, no se sabe muy bien dónde estaría. Para mí que no haría falta por encontrar al menos otra pareja o otros tres, porque es muy raro que un capitel con instrumentos musicales no perteneciera a un sitio donde había poder, donde había dinero y no formara parte de un conjunto donde bien la música podía ser una sala directamente dedicada a la música, o bien como en las iglesias o los monasterios cristianos, en los pórticos donde a veces aparecen representados músicos representando esa idea de que el cristiano tiene que prepararse ante la armonía de los cielos. También en el Museo de Córdoba aparece otra figura de un músico, está catalogado del siglo XII, que está tocando un instrumento que luego ustedes van a escuchar ahí, que tiene forma como de banqueta, de cuarto de baño antiguo, ¿verdad? O sea, taburetes que eran así de plástico. Es una darbuca, timbé, también se le llama tarilla. Y son representaciones que nos demuestran esa pasión, ese interés
Esto es para escanciar bebidas, donde también aparece un músico tocando una especie de cuerno y a su lado otro que tiene una caja, aunque se ha perdido la pintura. Vamos a intentar descubrir qué podría ser ese instrumento, porque a mí me interesa mucho no dividir, como sucede muchas veces cuando estudiamos la historia andaluza, que tendemos a dividirla como la Andalucía de las tres culturas. Para mí es una Andalucía cultural, solo que había gente con distintos credos y distintas religiones, con lo cual todavía se enriquecía más, sobre todo intelectualmente. ¿Cómo serían esas religiones? No lo sabemos realmente a ciencia cierta, pero sí, cada cual fue aportando al acervo cultural, y todo eso es lo que año tras año, siglo tras siglo, siglo tras siglo, nos ha convertido en los andaluces que somos hoy. Damos paso ya al libro de Alfonso X, ya que estamos celebrando todavía esa efeméride del nacimiento, 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X. Es fundamental el trabajo de la corte de Alfonso X para descubrir lo que nos interesa a nosotros en esta charla, la música de aquel momento. Además de encontrarnos mucha música escrita, muchas partituras, en los libros alfonsíes tuvieron a bien representar los instrumentos, que son las herramientas que los músicos usaban en aquel momento para hacer música. No solamente en el libro de las cantigas, sino como aquí vemos en el libro de los juegos de Alfonso X. Esto es una leyenda donde se representa a dos mujeres andalusíes con estética andalusí, alguna muy moderna, como ven, la que está junto al lado, que tiene un pañuelo con una decoración verde y roja, ¿no? Que parece como que vaya a la feria de su pueblo, y con las manos pintadas con leña o con henna. A su lado, una mujer laudista. Las mujeres eran fundamentalmente los centros de atención, porque tenían una memoria importantísima a la hora de hacer música. Los maestros musicales de la Edad Media necesitaban del servicio de las mujeres músicos, porque ellas memorizaban las melodías. Entonces, la cultura andaluza, como pionera en esa, ahora que está muy de moda y afortunadamente necesario, esa paridad entre los trabajadores, existían muchas músicas en la Edad Media andaluza y en las cantigas de Santa María y los libros de Alfonsín aparecen representadas. Aquí esta imagen, que ya pertenece también al libro de los juegos, y si se fijan ustedes, esto tiene 1000 años de historia después de esta representación, de la primera que veíamos, de este libro andalusí, que habla de esa historia de amor. Sigue existiendo esa cultura andaluza de estar en un jardín, en un patio, distendidamente, sentados todavía en el suelo, en divanes, en cojines, digamos, para que ustedes entiendan lo que les decía, esa unión cultural que nosotros a veces tendemos a separar, quizás para entendernos mejor, ¿no? Para situarnos. Otra representación del libro de los juegos, otro músico, otro laudista, y siempre la misma fórmula, alguien que está sirviendo vino, ¿verdad?, sirviendo una bebida para los que están ociosamente disfrutando del placer de la música. Se nos muestra la música como algo mucho más cotidiano de lo que a veces se estudia en los libros de historia o lo que se estudia en los conservatorios, donde uno tiene que tocar la partitura y si no la toca bien, como que la señalan con el dedo, ¿no? ¿Qué estaría tocando este músico? No lo sabemos, seguramente improvisando o tocando música popular de la época. Aquí también vemos otra escena que repite otra vez lo mismo. Escanciadores de bebidas, gente divirtiéndose y un músico divirtiendo o amenizando la escena. Entonces aquí ya vamos al corpus de esta charla medieval, ¿no? Las cantigas, el códice de los músicos. ¿Conocen ustedes el libro de las cantigas? ¿Han tenido la oportunidad de verlo, de cogerlo, ¿no? Acá se encuentran 4 copias, algo que a los musicólogos nos interesa muchísimo, porque y a los historiadores, realmente en los códices medievales, aunque se hacen copias, pero que en el momento se hicieran 4 copias, significa algo importante de ese libro. El rey sabio, que aquí puede ser que esté representado tocando un rabá, un instrumento parecido a este, más emparentado ya con las violas, puede ser que sea ese personaje que está sentado en una silla
en un trono bastante grande, y que es el artífice y el que pone el dinero para que se haga ese libro. Era un gran amante de las artes y de la música, y seguramente tocaba algunos de estos instrumentos, puesto que hay una de las cantigas que se cuentan entre varios regalos, entre sedas, perlas y joyas, le regalan instrumentos musicales. Por lo tanto, si le regalan instrumentos, significa que el propio monarca estaba muy interesado en la música. Y gracias a eso, tenemos este legado musical, este fantástico libro que gracias a él podemos conocer la música que se hacía en aquel momento. Y cuando digo de Andalucía, lo digo bien porque prácticamente 200 cantigas fueron compuestas en el sur de España, entre Extremadura, Sevilla y Cádiz. Es decir, los últimos años del monarca los pasa en las conquistas de Andalucía, y él se refugia tanto en la Alcázar de Sevilla como en la mezquita o Alcázar del Puerto de Santa María, lo que era la mezquita de Alcanate, que así como se llamaba el Puerto de Santa María, antes de que dé la célula el monarca y lo convierta en otra ciudad de nueva población. Se refugia allí, como decía, componiendo cantigas, escribiendo su fantástico libro. Él está en un momento delicado de salud en su vida y piensa que haciendo poesía, haciendo música en honor a la Virgen, se puede curar. Uno de sus libros es más pequeñito, porque estos otros pertenecen prácticamente a este tamaño, un poco más grandes son las cantigas del Escorial. Él hace otro más pequeñito, más barato, sin lo costoso que es hacer estas ilustraciones, que viajaba con él porque cuando se sentía enfermo, se cuenta que se dedicaba a cantar esas cantigas o al refugio con otros músicos, se ponía en el pecho el libro y él sentía que podía recuperarse. Algo que él conoce cuando visita al Andalus, que es el poder de la música para sanar y para curar. Por lo tanto, vemos la importancia de la música en Andalucía del momento, y que el monarca entiende y que lo deja afortunadamente reflejado en estos libros alfonsíes. El libro de los músicos es fantástico porque no solamente aparece la música, sino que es un auténtico catálogo para los especialistas, para los músicos, los profesionales, para conocer cómo serían los instrumentos musicales. Aquí ya vemos ese primer instrumento que antes se grababa, junto con otro intérprete tocando el laúd, instrumentos que son los que se usarían en la época y que gracias a estas medidas podemos verlos. Como les digo, imagínense lo que es la labor de reconstrucción, que son miniaturas de muy pequeño tamaño, y los músicos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no?, de ver con curiosidad, de ver cómo serían, cómo se podrían construir y sobre todo cómo se lo verían. Este es el momento de esta charla. Y aquí volvemos a esta vasija que les decía aquí en la primera parte de la charla. ¿Recuerdan ustedes esta botella tan fantástica donde hay un músico tocando el cuerno y otro que no se sabe muy bien qué está haciendo? A día de hoy todavía no hay nadie que pueda dar una visión. Yo tengo una teoría, estoy viendo una escena musical, estoy viendo un hombre que tiene una cosa cuadrada en el regazo y que la mano derecha está aquí avanzada, y a mí quizá me recuerda mucho a esta posición que tienen estos músicos. ¿A ustedes qué les parece? ¿Podría tratarse del mismo instrumento? La mano izquierda sujetando algo. La teoría oficial es que está sacrificando un cordero. Yo, si eso es un cordero, lo veo un poco retaco, un poco cuadrado. Podría ser, evidentemente, no lo sabemos porque, desgracia, ha desaparecido. Yo me inclino más a pensar a que podría representar este instrumento que a continuación vamos a sonar en esta fiesta del cordero. ¿Quieren ustedes saber cómo podría sonar este instrumento? Vamos a hacerlo sonar. Tiene por nombre sinfonía, viene del organistrum y es un instrumento que se desarrolló en la Edad Media para poder dar el tono perfectamente. Siempre que hablamos de la Edad Media tendemos a pensar que es algo imperfecto y que como que eran un poco toscos y torpes, y para nada. Este instrumento tiene un sofisticado sistema de teclas que lo que hace es que cada tecla va perfectamente a la nota y evita las imperfecciones de la mano.
Es decir, cuando yo tocaba el rabab, si muevo la mano un poco hacia arriba, hacia abajo, puedo errar en la nota, la puedo dar desafinada. Sin embargo, la sinfonía, al dar una tecla, es como una máquina de escribir. Cuando pulso la A, va a dar la A, cuando pulso la B, va a dar la B, y no hay error posible. Invento de la Edad Media. Funciona con una rueda que al girar con un manubrio frota la cuerda y hace sonar la melodía. Podemos imaginarnos esa escena que podría sonar así. Aparece la mujer tocando instrumentos aquí,
aparece una tocando la darbuka apoyada al hombro. Se sigue usando ese instrumento en las ceremonias en Argelia, en Marruecos, en Túnez, en las bodas, donde tienen que estar andando, tienen que estar haciendo una procesión. La forma más cómoda es ponérsela en el hombro y así puedes estar tocando y andando. Aquí ya más grande de la ilustración podemos ver eso, a esta mujer tocando las castañuelas. Es fundamental el libro porque cada cierto número de páginas van apareciendo una y otra vez distintos músicos con distintos instrumentos, por lo cual nos ayuda muchísimo a descubrir esas fórmulas musicales, esos instrumentos que se usaban para hacer la música medieval. Y aquí llegamos en un momento delicado, porque una cosa es, como le decía, verlo aquí en papel, y otra cosa muy distinta es poder reconstruir el instrumento, es decir, ¿cómo hay que hacerlo, cómo hay que reconstruirlo? Aquí en esta ilustración ven el proceso, o mejor dicho, los elementos que los luthiers necesitan para reconstruir el instrumento. Nosotros participamos en el proceso de reconstrucción en cuanto a diseño y toma de decisiones, muchas veces, ¿no? Decidir qué tamaño es el apropiado, qué número de cuerdas necesitamos para hacer la música y a veces materiales que nos gustan más unos que otros, o porque queremos acercarnos a la miniatura, o queremos hacer algo que sea también funcional, que también es importante que suene, ¿no? En este caso, para reconstruir una viola, como ven arriba, lo primero es trazar un plano, decidir las formas, el número de cuerdas, y normalmente se hacen en una sola pieza de madera, en un bloque que se ha excavado, se le deja hueco, se le deja cóncavo, al cual después hay que cerrarlo con la tapa armónica, que es esa pieza de madera que ven ustedes a su izquierda, ¿no? Sí, a su izquierda. Y todo ello hay que cerrarlo con resinas naturales, con materiales naturales, y una vez que todo se ha cerrado, a veces nos encomendamos para que eso pueda sonar o no. A veces suena o a veces hay que seguir ajustando. Por ejemplo, un músico que está tocando una guitarra, que está afinándola, mejor dicho, ese instrumento lo tenemos aquí y lo vamos a enseñar a continuación para que podamos ver los materiales y el diseño. Imaginemos que queremos hacer ese instrumento. Pues a priori podría ser un poco más grande, un poco más pequeño. Nosotros nos guiamos de esa medida, de esa ilustración, y deducimos que tendrían este tipo de tamaño. Son instrumentos a veces cómodos para tocar porque pesan un poquito, tienen un tamaño no muy grande y te permite tocar en intimidad, ¿no? Son instrumentos que puedes viajar cómodamente con ellos, no cuando vas en avión, por supuesto, pero sí para ir en tren, en furgoneta, en coche, incluso para tocar mientras estás cenando, ¿no? Seguramente ellos también usarían estos instrumentos. Entonces los materiales que decidimos usar suelen ser los mismos que podían haber tenido a mano en aquel momento. ¿No? Decidimos de qué tipo de maderas. En este caso, esta madera es madera de pino, una madera que tendría a la mano. Las clavijas se suelen hacer en boj. El boj es una madera. ¿Tienen ustedes jardines con matorrales, con de estos típicos que cierran el jardín? Normalmente se hacen en boj, que son ramas muy pequeñas, muy finitas, y que da una madera muy dura, muy resistente, que es la acorde para poder anudar las cuerdas porque tiene que soportar la tensión. Después las tapas también se suelen hacer en pino abeto. El pino abeto que tiene que ser de zonas altas, en zonas donde el árbol tiene un crecimiento muy lento. Eso es necesario para que la veta esté muy unida. Eso significa que el árbol ha tenido dificultades para crecer porque los anillos son muy estrechos, muy pequeños, está sometido a altas presiones, por lo tanto es una madera flexible, resistente y que soporta muy bien las tensiones del instrumento y proyecta mucho sonido. Todavía en el reloj se sigue usando la madera de pino abeto para construir las tapas de los instrumentos por esa propiedad acústica tan buena que tiene.
Después las cuerdas se suelen emplear tripa, que es como esta de aquí. En este caso, nosotros los músicos actuales, por comodidad a la hora de hacer los conciertos, porque no disponemos del tiempo necesario a veces para pegarnos media hora afinando, sino ustedes se levantarían y seguirían, la usamos con carbono, con materiales sintéticos, tratando de no camuflar el sonido original que tendrían. Lo suyo sería que estuvieran colgados en tripa, pero como les digo, a veces la necesidad de los intérpretes en directo nos obliga a poner materiales que sean más funcionales. Y bueno, si el instrumento, una vez que hemos seguido los procesos, el plano, la iconografía, lo reconstruimos, en teoría debería de funcionar y debería de sonar. Es el momento cuando decimos que el instrumento despierta, que empieza a cantar. Sin embargo, dentro de las cantigas hay músicas bastante complejas y que obligarían al intérprete a saber digitar muy bien y poder tocar con cierta rapidez y soltura. Es el caso de una cantiga de Santa María Señal, que tocando con un instrumento como este, tiene cierta complejidad, pero el instrumento es perfectamente capaz de poder hacerlo. Si era este individuo que está aquí afinando el instrumento con esa mirada
poco siniestra. Igual esta vaya pensando cobrarle al rey. También es muy interesante el tema de las tallas y las decoraciones de los instrumentos medievales. La música era muy importante en la época y los instrumentos, al igual que ahora, eran muy valorados. Era un arte bastante sofisticado. Hasta el siglo XV y XVI no empiezan a aparecer nombres de constructores, quizás porque realmente pertenecían al gremio de los madereros. Hay teorías por ahí que dicen que los músicos, los trovadores, los rurales eran los propios constructores de todo esto. A mí la verdad es que me cuesta creer esa teoría porque en la Edad Media está muy instaurado el sistema gremial, es decir, no cualquiera puede ir como va hoy a Leroy Merlin y se compra las maderas, los clavos, las herramientas y se hace su propio rompero. En la Edad Media tienes que pertenecer a un gremio, tienes que estar colegiado en él y por supuesto había algunos alcaides en las ciudades que dosificaban los materiales de construcción, ¿no? Hay escritos del siglo XV, por lo tanto eso viene de una tradición anterior, por ejemplo en Sevilla, en el Arenal, donde se distribuía la madera que venía desde Jaén, venía por el río, transportada por gansos, que era el material, digamos, los porteadores de esos materiales tan preciados, la madera, desde la Sierra de Segura, iba pasando todo el valle del Guadalquivir hasta llegar a Sevilla, y en todos los tramos, ya fuera Córdoba, ya fuera Lora del Río, todos los pueblos de aquí, de la comarca, había una zona donde había unos alcaides que iban cogiendo la madera, amontonándola y en ciertos días tenían derecho los madereros a comprar. Me cuesta mucho creer que una persona sin estar en el gremio pudiera conseguir, en este caso, vean todos los materiales que tiene este instrumento, los materiales necesarios para poder construirse un instrumento y sobre todo el tiempo y la destreza. Seguramente el maderero sería músico, pero al revés, lo dudo, ¿no? Que pudiera tener a su alcance todas las herramientas necesarias para poder construir estos instrumentos. Le decía algo muy, muy preciado y se los remataba con estas tallas en los clavijeros, como están viendo ustedes ahí, una cabecita, allí al final del concierto, conferencia habla de otra, aquí vemos una cabeza de dragón. No sabemos todavía el significado de estas cabezas, si es mera decoración, si es para darle un valor añadido para que el instrumento cueste más dinero al comprador, o si tenía, como muchas cosas de la Edad Media, un elemento esotérico. Es posible que ambas ideas, todas en conjunto, sean válidas. Hay una muy esotérica, a mí me encanta, que demuestra que las cabezas en los clavijeros de los instrumentos serían para proteger al músico. Estamos hablando de una sociedad que todavía vive muy inmersa en las creencias, en los miedos, en todo el culto. No por eso era una sociedad cultivada, ¿no? Pero todavía tenían ese miedo a lo desconocido, a la oscuridad, a lo demonio. En las iglesias, las gárgolas, que son estas cabezas que arrojan el agua de las cubiertas, servían también para proteger al edificio de la influencia de los malos espíritus y de los demonios. Es posible que estas cabezas protegieran al músico de cara a que no le llevaran ideas que fueran ideas malas, ¿no?, para hacer la música. La palabra trovador viene del francés trouver. Ellos cuando componen música no sienten que la están creando ellos mismos, sino que la están cogiendo del mundo de las ideas. Una filosofía muy platoniana que en la Edad Media sigue existiendo fundamentalmente a la hora de componer en el sistema de las artes. Por lo tanto, no es raro pensar que ellos necesiten protegerse para poder hacer un arte puro, un arte limpio, de esas malas influencias que eran castigadas. Como cuando se cantaba en contra de alguien, existían esos patíbulos donde se metía a los músicos. Por lo tanto, la figura de la cabeza decorativo, funcional, es también una línea de investigación muy interesante y afortunadamente aparece también representado en este fantástico libro de las cantigas y en la iconografía alfonsina. Aquí vemos otro de los instrumentos que aparecen en las cantigas, un rabab donde la mitad del cuerpo es muy parecido a este de peor tamaño. Las tapas se hacen también de piel de cabra, de cordero, de vaca, incluso de carpa. Se usa también en las zonas interiores, se usa la piel
de los peces, del río, para cerrar ese instrumento y hace que el instrumento tenga una resonancia muy, muy potente. Después, entramos también aquí en una cuestión muy interesante que a veces, a los que nos dedicamos a la música antigua y se nos acercan los aficionados o gente que se está iniciando, que nos preguntan cómo hay que afinar, cómo hay que ajustar el instrumento. Por ejemplo, este de aquí, que es el que habría. ¿Piensan ustedes que esto es mera decoración o que tiene alguna funcionalidad toda esta decoración? Luego, si quieren, abrimos un turno de preguntas, ya casi estamos llegando al final. En un primer momento se ha pensado que es mera decoración. En esta reproducción, que venía del puente un poco más arriba, a mí me dio por bajarlo, porque estos instrumentos son totalmente movibles, y resulta que en cada una de estas partes sirve como de guía. No sabemos si ha sido casualidad a la hora de reconstruirlo o originalmente el instrumento tenía esa función de haber hecho unos diseños para marcar las notas y eso sí, haberlo aderezado para que sea un instrumento mucho más rico. La tensión es algo que es muy complejo a la hora de hacer los instrumentos. Tenemos que tirar un poquito de nuestra forma actual de hacer música y de que el instrumento sirva para tocar, ¿no? En este instrumento que vemos ustedes, la sinfonía, nos sirve para calibrarlo cómodamente porque he tratado que hablan de las divisiones que Pitágoras ya hizo sobre las notaciones musicales y lo que hacemos es aplicarla, ¿no? A partir de la sinfonía de ese instrumento, nosotros podemos decidir dónde van a estar esas acotaciones, al igual que en la guitarra, para poder hacer esos intervalos musicales. Después, las afinaciones de una cuerda a otra vienen a colación de tratados posteriores, tipo del siglo XV, del XVI, que nos hablan de cómo hay que encordar. Normalmente las cuerdas, que eran de tripa, se empezaban a partir de la cuerda más fina y te dice, por ejemplo, el tratado de Gaspar Sant de la guitarra, que estamos hablando ya de varios siglos posteriores, cómo hay que tensar la primera cuerda hasta que esté a punto de romperse. Y a partir de ahí se afina una cuerda por arriba, que sería esta. Entendemos que esto no lo inventa Gaspar Sant, que eso ya viene de antiguo, porque es la fórmula cotidiana para poder desarrollar una escala en un instrumento de cuerdas. Entonces lo que hacemos es aplicar la lógica de los conocimientos que se saben que ya están tratados en los siglos XV y XVI y retrotraerlos, ir hacia detrás para pensar que no lo inventan estos tratadistas, sino que forma parte de una continuidad musicológica y que ellos lo plasman en papel. Estaremos errando, seguramente haya otro tipo de afinaciones en la medida que se usarían, pero si eso sirve para tocar las canteras y nos gusta cómo suena, ¿por qué no utilizarla? Muchas veces el sentido común y el camino más corto hacia un conocimiento no significa que sea el más enrevesado. Aquí vemos otras soluciones, ¿no? De cómo terminar un instrumento, cómo agarrar las cuerdas, que muchas veces es un problema. En los instrumentos medievales nos encontramos siempre estas soluciones, que es una placa de madera, a veces de cuero, como este instrumento que va a sonar a continuación, para dar esa solución de cómo agarrar, ¿no? Las guitarras actuales vienen amarradas las cuerdas al puente. En los instrumentos medievales, como tiene esa variedad de poder moverlo para ajustar y que esté calibrado, seguramente necesitaban esos amarres para poder mover los puentes. Los puentes móviles flotantes es una solución muy práctica que lo podemos ver continuamente en estos libros de las cantigas y que nos da esa posibilidad de hacer los instrumentos y de poder variando si hemos errado en la construcción. Después, ya casi por último, ¿cómo se toca? ¿No? Desde sostener un instrumento hasta hacerlo sonar. Vemos una miniatura a esta música también
Se supone que es Alamanda de Escorial, Alamanda, no me acuerdo del apellido, un apellido catalán, que se supone que era un amante del rey sabio, según unas crónicas, según otras, cuando Alfonso X es un anciano, esta Alamanda es una niña, por lo tanto no cuadra esa idea de amante. Son dos, como les digo, dos visiones distintas de la historia. En una de esas cantigas vemos a esta mujer pelirroja tocando ese arpa de caja, este salterio, y aparece en esa posición. Yo creo que esa no es la posición en la que se tocaba ese instrumento, sino que esta mujer está posando. En las cantigas de Santa María muchas de las veces vemos instrumentistas que no están tocando, sino que realmente están haciendo otros quehaceres. Aquí la vemos en esta cantiga, aquí está ese folio original que representa a esta Alamanda en esta cantiga, encabezándola. Yo creo que está enseñando, mostrando el instrumento, porque si hubiera estado tocando en la posición, el pintor hubiera pintado otra cosa muy distinta. Pasaba lo mismo con la sinfonía. La sinfonía no se toca realmente así, tan en plano. Hay que girarla un poquito, porque si no, el brazo queda muy adelantado y el hombro se daña en esa posición. Aquí vemos una de las cantigas iniciales, a la derecha, a músicos, y están afinando los instrumentos, pero siempre vemos los instrumentos, nunca los vemos de lado, nunca los vemos tres cuartos, siempre los vemos frontales, porque es la forma de representar los objetos en la Edad Media. Está la ley de la frontalidad, vemos siempre los cuerpos, los hombros, están siempre de frente, las cabezas están o de lado o están de frente, las manos están siempre de frente, al igual que los pies. ¿Cómo representamos un instrumento cuando no lo vemos de frente? El pintor está representando el instrumento tal cual quiere que se vea, pero no se toca en esa pose. Aquí tenemos reproducidos instrumentos que lo vamos a hacer sonar ahora de la forma que yo creo que se representa, porque cuando no es en pintura y ese instrumento está representando una escultura, está apoyado en el regazo, que es la forma donde el instrumento puede tocarse con tranquilidad. Esta es la pose que vemos a ese instrumentista. Yo les aseguro que así no aguantaría uno tres minutos tocando una pieza. Porque acaba, aunque no es un instrumento pesado, pero sí esta posición, este brazo aquí, no aguantaría por la tensión que se tiene. Además de tener inutilizada la mano izquierda, cuando todos sabemos que en música, ya que tenemos dos manos, ¿por qué no usarlas? Como les decía, yo creo que el instrumento se debería tocar o se tocaba apoyado en el regazo. Tenemos las dos manos totalmente libres y podemos usarlas, al igual que con un arpa. ¿Qué pasaría si Alamanda hubiera posado para el iluminador de esta forma? Que el pintor había pintado una cosa alargada y cuadrada, ¿no? Era la parte que él veía. ¿Qué necesitó? Que Alamanda girara el instrumento y posara para él. Quizás lo que estaba tocando Alamanda podría sonar como esto. Thank you.
Es un instrumento que ya lo describía San Isidoro de Sevilla, y por eso pienso que debería tocarse apoyado en el regazo, porque San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, decía que el salterio, el instrumento que están ustedes viendo en pantalla, era el más apropiado para la liturgia, para cantar los salmos, porque a diferencia de las vihuelas de arco, de las guitarras y de otros instrumentos que están en el pecho del hombre y proyectan de hombre a hombre, el salterio, al estar apoyado en el regazo, la música se elevaba hacia arriba. Por lo tanto, nos cuadra esa idea con que el salterio de la banda no se tocaría apoyado, sino que estaba bien puesto sobre las piernas en vez de sostenerlo con las manos. Ya casi estamos terminando y el libro contiene detalles muy bonitos, como esta escena que está en una cantina, que la música medieval introduce al arte de compartir, ¿no? ¿Cuántas romerías, cuántas fiestas donde dos guitarristas están tocando juntos? Aquí hay una idea de lo que me gusta, que siempre se para, es cierto que ha habido muchos conflictos, muchas guerras, muchas inquinas entre unos y otros en la Andalucía de las llamadas tres culturas, pero aquí vemos cómo ese momento en Andalucía, en Al-Ándalus, aparecía ese consenso de esos personajes compartiendo momentos juntos con una botella de vino, que aparece también en la cantiga, vino o té, o agua, a lo mejor también era agua, y con otro trovador que acompañó a Alfonso X el Sabio. Algunos musicólogos piensan que este personaje de tez morena, el conturbante, era el trianero. Aparece así, descrito en las cantigas, un trovador de Triana que participó también en el libro de las cantigas y que puede ser que fuera representado en esta, ¿no? Le parece vestido un poco a la morisca, ¿no? A la moda musulmana ya del momento del siglo XII, XIII de la Andalucía medieval, pero sin embargo le ha puesto un peyote encima de la chilaba, que es esa pieza celeste que está abierta por las manos. Por tanto, vemos esa mezcla cultural del momento. De Andalucía siempre es mezcla. Y ya para terminar, antes de si usted quiere preguntar alguna cosa, también tocaremos una última pieza. Me gusta unir lo antiguo con lo moderno, ¿no? Del medievo a lo hondo, porque yo pienso que la música medieval no terminó en esos siglos, no se paró, no se para la música medieval con la conquista de Granada, no se para con las influencias que vienen de la Europa, ¿no? Del Renacimiento italiano, del barroco francés y alemán. Cuando muere Bach, aquí en Alcázar le puedo asegurar que no se enteró nadie. Vivaldi compone las estaciones de Vivaldi, tampoco nadie conocía las estaciones de Vivaldi aquí. Aquí se seguía tocando la música, se seguía cantando, arando el campo, se seguía elaborando el pan o las recetas con lo que se había aprendido, se seguían cantando romances de frontera y se seguían cantando saetas a las vírgenes o a los cristos en Semana Santa. Saetas que no dejan de ser otra cosa que el canto de la almohada, ¿no? Que en vez de cantar para el rezo, se sigue cantando, pero también en otro oficio religioso. Sí ha cambiado el momento, pero no se cambia la música, ni la cadencia, ni el arte. Aquí vemos una miniatura de un alemán que representó los moriscos de esta forma caricaturesca. Las visitas de las recepciones de Carlos V a Granada, vienen muchos viajeros de Europa y representan la Andalucía del momento desde un punto de vista antiguo. Ahí es donde empiezan a vernos a los andaluces por encima del hombro, cosa que en verdad deberían de vernos de igual a igual. A él le pareció curioso e irrisorio estas fiestas de moriscos donde siguen tocando instrumentos medievales, están tocando los tambores, están tocando el quinabello con la vihuela de arco de una forma para ellos poco ortodoxa, porque ellos empiezan ya a tocarlo en el hombro. Sin embargo, en Andalucía se sigue tocando a la morisca o a la mahometana, como decía el cardenal Cisneros en el año 1421, cuando prohibió esa forma de tocar el rabat, como ustedes veían en la primera cantiga, apoyado en el regazo. Quedaba prohibido cualquier elemento que tuviera cierto tufillo, cierto olor a mano. Este cuadro es uno de los que Felipe II encarga para contar esa expulsión de los moriscos, que realmente esto es una fantasía, un elemento de propaganda que se hizo en la España, porque realmente
Todavía a día de hoy la expulsión de los moriscos es algo cuestionable. Es cierto que muchos fueron expulsados, pero sería costosísimo haber emprendido esa proeza. Fíjense si cuánto dinero costaría, cuántas naves, cuántas embarcaciones, cómo tener controlada a toda esa población para expulsarla. Seguramente se expulsó mucha gente, pero no tan exagerado como muestran estos cuadros que se pintaron para contar esa expulsión de los moriscos en el Levante, aquí vemos la playa del Grau, en Valencia. Y en uno de esos cuadros, lo que vean ustedes a la izquierda, vemos la idiosincrasia andaluza, ¿no? Que todo lo convertimos en fiesta y en sarao. Se supone que lo están expulsando, que lo están echando, pero ¿qué están haciendo ahí la gente? Están ahí bailando al son de los músicos, no sabemos si cachondeándose, si el ejército que estaba fuera de la muralla de Denia, que ahí ven perfectamente que pone Denia, y vemos al lado de Denia a unos cuantos músicos. No se ve muy bien porque Bancaja, que es la propietaria de los cuadros, todavía no ha subido, esperemos que lo haga próximamente, una digitalización con más definición para poder ver los cuadros, pero sí se puede atisbar como uno de ellos está tocando el eslabón a la mauretana, lo tiene en el regazo, es el tercero, empezando por la izquierda. Y otro está tocando la guitarra y otro está tocando unos panderos y la de rojo se puede ver que está como cantoneando. Por lo tanto, esa continuidad de la música tradicional es la que perduró con el paso del tiempo. Nosotros vamos a terminar esta charla concierto con un instrumento de tapa de pie, porque podemos ver que tiene una tapa de pie, es redondeado, y con una cierta cadencia andaluza. Es una música de la tradición sefardí que también aparece en la cantiga de Santa María, pero yo creo que a ustedes les va a sonar bastante flamenco, con lo cual esa transición no ha perdido. Vamos a hacerla antes de finalizar. Por cierto, decirles que las tapas de piel desaparecieron para reemplazarlas por tapas de madera por días como el de hoy. Cuando esto estaba perfectamente afinado a mediodía con sol, llueve, la piel se humedece y se desafina el instrumento. Podemos disfrutar de nuestra plaza, de nuestros castillos, este fantástico lugar
arquitectónico en el que estamos, pero la música, para poder disfrutar de, como les digo, ese legado material del que somos herederos, es necesario recuperarla a través del trabajo, de la reconstrucción de estos instrumentos, y es fundamental seguir esta senda y que podamos conocer cómo era la música, porque así nos conoceremos a nosotros mismos y entenderemos mucho de por qué somos como somos y podremos darle más valor y sentirnos más orgullosos del patrimonio cultural que tenemos y no sentir vergüenza como sentían estas personas porque nos dibujara así, incluso ese enfermo de bocio que está tocando el tambor, sino sentirnos mucho más erguidos, disfrutando como hacemos con estos conciertos que sirven para hacer la música y, como les decía, orgullosos de tener este patrimonio inmaterial del que somos herederos y que tenemos que conservar, fomentar, porque son las raíces de la cultura que somos, la cultura que tanto gusta cuando vienen los extranjeros a visitar España, especialmente Andalucía. Esperamos que les haya gustado esta charla, concierto y turno de pregunta. Muchas gracias. Ahora después yo, ahora cuando termine, es que no sé si lo
¿Alguna otra cosita? No, creo que le haya llamado la atención, que lo haya entendido, que estén en desacuerdo, que no hace falta estar en un tipo de acuerdo con lo que se dice. Mío. Sí. Yo quiero preguntarte cómo nació en ti esa afición a la música y sobre todo la afición a la reproducción de sus instrumentos musicales, porque yo conozco, y entonces tu afición era la pintura. Lo hacía maravillosamente y además no lo hacía Saba, era una persona que ya lo hacía. Exactamente. Los cuadros que le dije a lugar, había una persona que no lo Pues sí, de hecho, estás buena parte de lo que ustedes han estado viendo son relaboraciones de, como dice Eduardo, de propias mías. Estas son pinturas basadas en las cantigas que las reproduzco grandes para que ustedes las puedan ver de un formato que no sea tan pequeñito como este, ¿no? Pero sí, es buena pregunta de dónde me viene, porque realmente yo casi que podría decir que no recuerdo en qué momento fue. Sí sé que siempre las artes me han encantado, la música, por supuesto, de la pintura, y cuando estaba estudiando Historia del Arte, porque mi vocación en un primer momento iba a hacer más las artes plásticas, llegó a mis manos una cinta de cassette de música medieval, y yo cuando estudiaba me ponía esa música y me quedé tan maravillado que quise saber qué era aquello que había conectado algo extraño en mí, que había un antes y después de escuchar esa cinta y esos sonidos. Y a partir de aquel entonces empecé a escarbar en una caverna y a encontrarme sonidos, a encontrarme historias, a encontrarme cosas. Y nació en mí esa necesidad de descubrir, de hacer esa música, de reconstruir instrumentos, de aprender a tocarlos y de divulgar eso que para mí estaba siendo tan bello y tan interesante y que a día de hoy forma parte del sustento de mi vida. Me dedico a ello y todos los días me levanto soñando con música y me despierto con música y hasta el día de hoy aquí en esta conferencia de Mercaza. Así que no lo sé, realmente es algo mágico, no sé si soy el antepasado de este señor que está ahí, o la reencarnación de el trianero, ¿no? En verano, que quizá me parezco más al trianero, ¿no? Sobre todo cuando voy a la playa, pero es algo extraño y que no logro disociar de mi forma de ser. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y ha sido un auténtico placer agradecer al Ayuntamiento que haya tenido a bien invitarme a ofrecer esta charla con ti en conferencia y que sigan disfrutando de todas las actividades que se programan. Así que muchas gracias.